Bienvenidos. Mi nombre es Mónica Figueroa King. Yo soy la directora de Broward Healthy Start. Estamos tan felices que ustedes están con nosotros hoy. Espero que tengan un buen tiempo, que se disfruten, que aprenden y siempre, siempre estamos aquí por ustedes. Bienvenidos. Estamos tan felices que ustedes... Bueno. Mi nombre es Amanda López y estoy muy feliz en esta mañana de estarlas acompañando. Esperamos que tengan hoy una mañana llena de información, llena de regalos, llena de momentos bonitos. Estamos aquí a través del programa de Healthy Start tratando de educar a muchas mujeres embarazadas y mamás con bebecitos hasta un año. Estamos aquí para servir a la comunidad y hoy tenemos un día lleno de sesiones informativas. Por favor, acompáñenos, estén en línea con nosotras. También tenemos muchos regalos y rifas para darles en esta mañana. Si quieren empezar a escribir en el chat sus nombres, quiénes son, nos gustaría saber cuántas mamás tenemos en esta mañana. Y estamos listas para comenzar nuestro programa. Recuerden que es un programa educativo, es un programa de servicio a la comunidad. Es un programa donde tratamos de darles todo el apoyo posible durante el embarazo, durante el parto y durante el primer año de la vida de su bebé. Aquí estamos con visitadoras familiares, con mujeres que pueden hablar su idioma, con mujeres que han sido entrenadas en diferentes temas respecto al cuidado del bebé, al embarazo, al trabajo del parto, a la lactancia materna. ¿Y a qué hacer para prevenir un segundo embarazo o un tercer embarazo muy rápido después de que han tenido a su bebé? Esperamos siempre servirles con mucha alegría, con mucho cariño, con mucho amor todos los días. Aquí estamos para nuestra comunidad hispana. Su evento de hoy va a ser 100% en español. Vamos a tratar de darles toda la información que tenemos, que está más al día, recuerdo a todas las recomendaciones que existen. Tenemos diferentes presentaciones. Hoy tenemos una consultora de lactancia que nos va a estar hablando de temas relacionados al embarazo, a la lactancia. También tenemos mujeres con mucha experiencia en cuanto al trabajo de parto. Vamos a tener pláticas acerca del cuidado del bebé recién nacido, de dónde poner al bebé a dormir y cuáles son las prácticas de seguridad cuando nuestro bebecito está durmiendo. También tenemos presentaciones acerca de cómo poner la silla en el carro para tu bebé para prevenir accidentes y de qué hacer para relajarnos durante el embarazo para que tengamos el embarazo más hermoso posible. Alima, estamos ready para nuestros comerciales en este momento. So we're ready, Alima, if you want to go with our sponsors commercial this morning. Gracias. A healthy future from day one. Our Moms First program can help our pregnant members have a healthy pregnancy, delivery, and baby. Learn more at humana.com/moms2 Empower event. We embrace its mission to support pregnant women, fathers, and support caregivers with infants to provide education and promote a healthy start in the life of their baby. At Liberty, we seek to empower our communities through oral health education and outreach. As a premier dental insurer for some of the nation's largest health plans, labor groups, and commercial clients, we specialize in serving vulnerable populations, including Medicaid, Medicare Advantage, and Marketplace exchanges, and we have proudly served Floridians for over 10 years. We are an industry leader in promoting the connection between oral and physical health, understanding that so many oral and physical health issues are related. Oral health during pregnancy is particularly critical for the health of the mother and baby. Liberty conducts outreach and education and partners with community organizations to better serve our pregnant women members. We help them access care, as well as provide information about the importance of establishing a dental home for their child within the first year of life. We also provide care coordination for our members and build meaningful relationships with dental and health providers, government programs, and community organizations, helping our members improve whole person health. Liberty knows that when pregnant women and young children can access dental care, it leads to a foundation for health and a better quality of life.
For better health, start here with Memorial Healthcare System, providing safe, convenient, high-quality care options that are right for you. But what should you do? See your primary care doctor via telehealth or in person? See a doctor online? Head to urgent care or schedule a virtual visit? Get 24/7 care or head to the ER? The right choice can save money and time. So start here, and we'll help you choose at mhs.net/start here for an exceptional care experience from Memorial. There's nothing more important than your health or your family's health. At Community Care Plan, we're focused on one thing, providing you with quality care from a health plan you can trust. To not have to worry about whether or not you can afford to see a doctor that day. To trust that your child's health will be cared for at every step. Our insurance plans help people get quality care that's affordable from highly rated doctors. And we are owned by Florida's leaders in healthcare. Broward Health, Memorial Healthcare System, and the Joe DiMaggio and Sala Children's Hospitals. Don't wait to feel confident in your healthcare. Visit ccpcares.org today to get started with Community Care Plan, the health plan with a heart. Of improving access. 20 years of creating safe spaces and enhancing the lives of those most vulnerable. 20 years of guiding policy. 20 years of leadership. 20 years of providing funds. The Children's Services Council of Broward County. For the past 20 years and beyond, our focus is our children. All around us, hiding in plain sight, is a system built on interconnected needs and desires. It aims to improve health, provide better care, while managing the costs. But it's a system out of balance, struggling to have it all. Today, we're stepping out to say that when it comes to healthcare, quality shouldn't be a trade-off, service shouldn't be a sacrifice, and cost shouldn't be a barrier. As the connection point that's linking the components of healthcare, we have the ability to make a difference. We're bringing our national reach, clinical expertise, and advanced services together to be the engine helping healthcare have it all. Quest Diagnostics, powering affordable care. Healthcare has never been more essential. If you're an Ambetter member, we're ensuring you'll get the care you need by providing access to doctors and hospitals near you, by making it easier to get care and medication from home, by being here for you. And if you're not our member but have lost access to health insurance, we want to help by providing affordable coverage to protect your family's health. Because healthcare is essential. And Ambetter believes it should be within reach, too. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es María Elena Penadez, soy consultora internacional de lactancia, soy enfermera registrada, y en mi país, ustedes saben, las que son inmigrantes como yo, que uno tiene un antes y un después, en mi país yo era obstetra partera. Así que tengo muchos años de experiencia con mamás y bebés, y hoy estoy sumamente agradecida, muy honrada de estar con ustedes. Quisiera decirle hola a Luz, a Masicris, a Añul, a Alexandra, a Erika, Tracy, Jessica y todas las que escribieron, Alexa, a todas las que escribieron y se presentaron en el chat. Yanni, ¿cómo estás? Algunas las conozco y a otras las voy a conocer cuando podamos vernos cara a cara. Me alegro mucho de estar aquí. Hoy me preguntaba qué cosas podría decir yo en 20 minutos o 15 minutos acerca de lactancia. Y la verdad que estaba como, ay, porque yo podía hablar horas de esto. Me gustaría que ustedes me pusieran ahí, si ustedes pueden. Cuando ustedes se enteraron que estaban embarazadas, cuando ustedes recién estaban sintiendo las primeras patadas del bebé, ¿qué era lo que pensaban acerca de la lactancia? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Qué les hubiera gustado hacer? Capaz lo hicieron, capaz no. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes tienen ahí en sus cuerpos un recurso que es insustituible, que le da salud al bebé.
le da todo el alimento que el bebé necesita por 6 meses y después es una parte importante del alimento del bebé, por lo menos lo que hemos estudiado, que hasta los 2 años. Ustedes tienen ahí en sus cuerpos todo lo necesario para darle calor, para darle alimento, para darle amor a su bebé. Y todo eso porque la naturaleza lo puso ahí y se ha desarrollado durante el embarazo. ¡Ay! Aquí me dicen que la lactancia es lo más hermoso que hay. Y Mariani me pregunta cómo saber si va a producir leche. Pienso lactar por 2 años, me dice Amalia. Bueno, lo que quiero que sepan es que la mayoría de las mujeres, cuando siente a su bebé dentro de su vientre, quiere amamantar. Quiere amamantar y quiere amamantar por X tiempo. Pero las cifras nos demuestran que el 60% de las mujeres no alcanzan sus metas de lactancia. Quiere decir que pensaban amamantar más, lactar más tiempo de lo que finalmente pudieron. Y este es mi desafío, es nuestro desafío desde Healthy Start y desde las organizaciones que les invitaron a ustedes aquí, en ayudarlos a que ustedes cumplan sus metas de lactancia, en ayudarnos a que, como dice Rina, que todas producimos leche, pero que eso sea realidad. ¿Ah? Leslie, gracias por estar aquí. ¿Hay formas de estimulación en el embarazo para ver cómo amamantar? Te voy a contar. ¿Por qué es tan difícil? Miren lo que pasa en nuestra comunidad hispana, aquí en Broward County. En Broward County, la mayor parte de las mamás, casi todas, tenemos un 93% de iniciación de lactancia. Es decir, que casi todas las mamás empiezan a amamantar. Y eso es muy bueno, porque el secreto está en los primeros días. Y ahora les cuento cómo funciona esto. Sin embargo, cuando llegamos a los 3 meses, solo un 40% tiene lactancia exclusiva. Saben ustedes que la recomendación es 6 meses de lactancia exclusiva, pero a los 3 meses solo un 40%. Y a los 6 meses, peor todavía, un 20%. Entonces, ¿qué pasa desde ese principio hasta los 6 meses que las mamás no logran hacer lo que querían? ¿Ah? Oliver, quiero y pienso amamantar, me dice, es muy importante, no es fácil y doloroso, pero vale la pena. Bueno, Oliver, no, sí vale la pena, tenés razón en eso y vas a amamantar. ¿Qué es lo que pueden hacer las que están embarazadas? Informarse, saber por qué es importante y reforzar por qué es importante. ¿Por qué? Porque cuando vengan las dificultades, saber por qué es importante y por qué es importante para ti, que es diferente que para otra mamá, te va a ayudar a mantener tu decisión y a seguir trabajando en tus metas. Es importante porque el bebé está preparado solo para amamantar. Cuando le damos fórmula, le hacemos más difícil la vida y más complicada y los riesgos de enfermarse son mayores. Cuando nosotros amamantamos en forma exclusiva, le transmitimos no solo todo el alimento, sino toda la inmunidad, toda la protección, toda el agua que el bebé necesita. Y el bebé puede regular la cantidad de agua, la cantidad de glucosa, la cantidad de proteína, la cantidad de grasas que necesita a través de una lactancia a libre demanda. ¿Ah? Además, a largo plazo, prevenimos que ese niño sea obeso, prevenimos que más grande, cuando sea adulto, tenga hipertensión, tenga diabetes y otras enfermedades, como algunos cánceres también se previenen desde ahora, desde que empiezan a amamantar. ¿Ah? Entonces, la decisión de amamantar es importante. Y lo otro que es importante, cuando todavía el bebé no está ahí, está dentro de la panza pateando, pero no está ahí chillando, es que sepas cómo hacerlo. Cómo poner al bebé al pecho, cómo solucionar los principales problemas, por ejemplo, cómo solucionar el dolor al amamantar. No voy a contar todas las soluciones ahora,
Pero lo que quiero que sepas es que mamantar no tiene por qué doler y que tu leche es suficiente si alimentas a libre demanda. Es decir, cada vez que el bebé quiere, todo el tiempo que quiere. ¿Ah? Eso es lo que va a hacer que tengas suficiente leche. Si tú le das un biberón al bebé, ese bebé va a dormir un rato más largo, y entonces no va a estimular el pecho y no va a, no va a, este, a, no vas a, para la próxima vas a producir menos. Xiomara me dice, debido a la falta de conocimiento, muchas mujeres no pueden lactar. Soy un ejemplo. Tengo un bebé de 4 meses con lactancia exclusiva. Después de 2 niños sin lactar, todo por falta de información y apoyo. Exactamente, Xiomara. Quiero que sepan las mamás que ya tienen bebés, porque estamos hablando del embarazo, pero hay muchas mamás que ya tienen bebés. Y quizás hay muchas mamás que ya tuvieron problemas y ya dejaron de lactar. Quiero que sepan que siempre se puede lactar. Aunque hayas suspendido la lactancia por una razón y otra, siempre podemos volver a la lactancia. ¿Ah? Pero vamos paso por paso. Quiero hablarles de la importancia de las 2 primeras semanas. Es muy importante que apenas el bebé nazca, se ponga piel a piel contigo, quiere decir desnudito, antes de que lo pesen, antes que lo midan, antes que le pongan gotitas en los ojos, esté contigo. Y nuestros hospitales aquí en esta área hacen eso. Los centros de parto y los que tienen su parto en casa también hacen eso. Así que eso es algo que tú puedes esperar que te ofrezcan, y lo único que tienes que hacer es agarrar a tu bebé y besarlo y hablarle y ponerte en contacto, y él solito va a buscar el pecho si lo dejas tranquilito por lo menos una hora ahí piel con piel. ¿Ah? Y no te pierdas esa maravilla, porque además de ser bueno para la lactancia, es bueno para el alma. ¿Qué es lo otro importante? En muchos de nuestros países existe una costumbre que se llama el resguardo o la cuarentena, o hay otras formas de llamarlo según los países. En mi país, en Uruguay, se llama la cuarentena. ¿Qué es eso? Son 40 días en que la mamá, bueno, lo que más nos recomiendan es no tener sexo. Pero además que la mamá está, tradicionalmente, las abuelas nos cuidaban para que estuviéramos en casa, para que estuviéramos la comida pronta, para que tuviéramos las cosas resueltas, que no hiciéramos esfuerzos y que tuviéramos mucho tiempo con el bebé. La cuarentena, esa cosa que es tradicional de nuestros países, refuerza la lactancia. Todo lo que tú puedas hacer para tener una buena cuarentena, para buscar ayuda en esas 2-3 primeras semanas, va a ayudar a que tengas una lactancia más fácil. ¿Por qué? Porque si tú andas corriendo de aquí para allí, si tú estás esperando que el bebé se duerma para ir a lavar los platos, o para ir a arreglar aquella pelucita que está abajo de la cama, o para que el baño no, que huele mal porque nadie me ayuda a limpiarlo. Si tú estás corriendo con esas cosas, no vas a tener tiempo de descansar, no vas a tener tiempo de estar con tu bebé y vas a estar súper estresada. Entonces, es muy importante el apoyo durante este tiempo. No tengas vergüenza en pedir. Pídele a tu vecina, pídele a tu mamá, pídele a tu tía, las que tengan su familia cerca, las que tengan amigas de la iglesia, que vengan y les ayuden en esas cosas para que puedas tener un buen tiempo con tu bebé. Otra cosa que es súper importante es que cuando tú tengas dificultades con la lactancia, porque te parece que tienes poca leche, porque te duele, porque el bebé no para de llorar y ya no sabes qué hacer, porque tu bebé se enfermó, porque tú te enfermaste, pidas ayuda. ¿Dónde pides ayuda? La primera persona que tiene que pedir ayuda es tu pareja, si la tienes. Y tu pareja idealmente sabe apoyarte, sabe comprenderte, sabe darte para adelante. ¿Ah? A otra persona que le puedes pedir es a una mamá que haya amamantado. ¿Ah? Si tu suegra tiene muy buenas intenciones o tu mamá tiene muy buenas intenciones, pero nunca lactó, ¿ah? Te va a ayudar en muchas cosas, pero en el tema lactancia quizá no te dé los mejores consejos. ¿Ah? Y otra de las personas a la que puedes pedir ayuda, porque sin duda tiene cierta capacitación en lactancia, es a la persona que te invitó a este seminario. La persona que te invitó a este seminario
tiene una capacitación por lo menos básica y a lo mejor más que básica para ayudarte con los problemas más comunes de la lactancia. Ya sea que es una enfermera, que es una persona que trabaja, una care coordinator de Healthy Start, o que trabaja en WIC, ahí te pueden por lo menos dar una ayuda básica. Y después, tú puedes también pedir ayuda en la oficina de WIC. WIC tiene un teléfono de lactancia, que ahora después lo vamos a poner en el chat, creo. Ahora todo junto no puede hacer. Y la Breastfeeding Coalition of Broward County tiene una lista de recursos de todos los lugares en donde podés consultar acerca de lactancia. Si tenés seguro médico, aunque sea a través de Medicaid, incluso si es por Medicaid, tenés derecho a una consulta de una consultora de lactancia, que es una ayuda ya un poco para problemas más graves. Así que no dejes de llamar. ¡Wow! Aquí hay mucha cosa. Rina aconseja tomar mucho líquido y la horchata. En todos los países, y esto es muy gracioso, porque acá como tenemos tanta gente de tantos lugares distintos, uno puede aprender mucho de lo que son los consejos tradicionales. Cada país tiene su propia receta sobre lactancia. La mayoría de esas recetas lo que tienen en común es que tienen muchas calorías. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en muchos lugares se pasaban grandes necesidades. Entonces se reservaba las comidas con más calorías o las bebidas con más calorías, como la horchata, para las mamás lactantes. Porque si uno está muy, muy baja en calorías, digo desnutrida, entonces eso puede disminuir un poco la lactancia. La realidad es que hoy en día aquí es muy poco frecuente que haya desnutrición. Y la mayoría de nosotras, por el contrario, tenemos sobrepeso. Entonces, comer alimentos de esos tradicionales no va a producir gran diferencia. Si a ti te gustan, si te gusta la avena, si te gusta la horchata, si te gusta el agua de panela, pues, y no sos diabética, pues, adelante. Pero lo que hace la diferencia para tener abundante producción de leche es la estimulación. Y la mejor persona para estimular a tu mamá es tu bebé. Poner a tu bebé todas las veces que hace ¡ah! Es lo que necesitamos para que tengas la suficiente leche. En caso de que tú estés separada de tu bebé, que tu bebé no esté enfermo, no pueda prenderse al pecho por distintas causas, la otra opción es tener una buena pompa sacaleche. Pero si tú tienes un bebé hambriento, no dejes al bebé llorando con un biberón y uses la pompa. Pon al bebé y que es mejor que la pompa. Xiomara dice, coincide conmigo, que la manera de producir y mantener la producción de leche es a través del bebé. Gladys me dice que el bebé tiene 3 meses y le doy pecho, pero tengo que darle fórmula porque me sale poca leche. Gladys, si tú... si tú realmente quieres amamantar en forma exclusiva, es muy bueno que pidas ayuda porque podés aumentar tu producción de leche. No te recomiendo que le saques la fórmula de un día para el otro, porque tu bebé va a quedarse con hambre. Pero en un proceso de unas pocas semanas, tú podés estar dando lactancia exclusiva si pedís ayuda. Así que Gladys, pide ayuda. Vale la pena. Tu cuerpo es perfecto. Tu cuerpo puede producir toda la leche que tu bebé necesita. Y es el mejor regalo que le puedes dar. Ay, gracias Amanda por poner los teléfonos de WIC. Si el agua de panela es demasiado dulce, efectivamente la estimulación es lo mejor, me dice Rina. No darles tetero si quieres amamantar exclusivamente. ¿Cuál es el tema del tetero? Cuando uno le da un tetero, la succión es diferente. Para tomar el pecho, el bebé tiene que abrir la boca grande y prenderse del seno, si este es el pezón, prenderse del seno agarrando una buena porción.
y el bebé tiene que hacer esfuerzos con la lengua. Va a ser gracioso. El bebé hace así, adentro de su boquita para sacar la leche. Cuando el bebé toma del biberón, el bebé tiene que poner la lengua para atrás y tiene que chupar con esto. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas hacen la diferencia. Después el bebé se prende del seno y no sabe cómo prenderse. ¿Ah? Y se confunde. Bueno, me queda un minuto. En este minuto quiero agradecer a todas las mamás que están aquí por todo lo que hacen todos los días por sus bebés. Ahí todo ese rato que están despiertas en la noche, las que amamantan sobre todo, pero las que no amamantan también, todas las veces que se levantan a cambiar un pañal, a calmar un bebé que está llorando, ustedes están haciendo una gran tarea. Están haciendo algo que nadie puede hacer por ustedes. Están haciendo un ser humano nuevo. Eso es una gran contribución a este mundo. Les quiero agradecer por eso. A las que amamantaron un día, por su día de lactancia. A las que amamantaron un mes, por su mes de lactancia. Y a las que todavía siguen amamantando, por todo este tiempo que tan beneficioso es para su bebé y para todos nosotros, porque con un bebé sano nos beneficiamos todos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos, seguimos con la siguiente presentación. Gracias, gracias a Elena, a Elenita, como le decimos con mucho cariño, nuestra consultora de lactancia del programa de la enfermera familia. Y agradecemos mucho todo el cariño con el que les ha hablado y cómo las ha educado en cuanto a este tema. Ahora vamos a empezar con las primeras rifas de la mañana. Tenemos diferentes cosas para rifar el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. We're going to start with the first four raffles, and these are going to be breast pumps. So vamos a rifar ahora cuatro pompas para lactar. Entonces, si necesitas ayuda después para exprimir tu leche, para tener tu leche, vamos a empezar con esa rifa. Las primeras cuatro mamás que escriban la palabra leche en el chat van a recibir un breast pump. So, si tú quieres un breast pump, escribe ahora mismo en el chat la palabra leche. Y después de que veamos en el chat cómo va, les vamos a decir quiénes han sido las ganadoras. Ok. Ahora estoy viendo muchas mamitas escribiendo la palabra leche. So ya déjenos mirar cómo estamos y ya les vamos diciendo cuáles son las cuatro mamitas. Ahí las están viendo ustedes ya en el chat. Alima, if you can put their names again. Estoy viendo a Rina. Cuatro mamitas que han ganado la pompa de leche. Tati Cano. ¿Y quién más, Raisita? Mariani Navas. Y me queda una mamita en este momento. Mientras tanto, nos vamos a preparar para la siguiente rifa que tenemos en la mañana. So I'm going to go to the next raffle right now. And the first three moms that write bebé. Las primeras tres mamitas que escriban la palabra bebé en el chat, bebé, van a recibir un cargador de bebé. ¿Ok? Entonces, bebé, estoy viendo ahora a Xiomara Ramírez. Estoy viendo a Jackie Ronda, Amalia Cautin y eran cuatro pompas y tres cargadores. Entonces ya tenemos las primeras rifas de la mañana. De cualquier forma, tenemos muchos regalos el día de hoy para ustedes. Entonces, no se preocupen si en este momento no recibieron, van a recibir más adelante. Les agradezco mucho su participación en la charla de la lactancia materna.
Espero mucho, mucho que les haya dado toda la información que necesitan. Recuerden que hay muchos servicios en la comunidad que las pueden apoyar durante la lactancia materna, si ustedes deciden lactar a su bebé, ya sea exclusivamente o ya sea con combinación de leche materna y fórmula. El apoyo está en la comunidad siempre a través del programa de WIC, a través del programa de Healthy Start, si tú estás participando en el programa de la enfermera familia, también a través del programa de las enfermeras, a través de los programas comunitarios, tenemos mucha ayuda para las familias, ¿ok? Bueno, y en este momento creo que ya tenemos todas las rifas. I think we have all the raffles for the first portion a Lima. So if we are ready, no, nos quedan unos minutos todavía antes de empezar con nuestra siguiente charla del día de hoy. Es importante que tengan en cuenta que como estamos en Facebook Live, como este es un evento que está sucediendo en vivo, hay un retraso a veces con el internet. So, las mamás que estamos llamando son las primeras mamás que estamos viendo en este momento en el chat. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos para todas tenemos rifas el día de hoy. E igual si en algún momento ustedes necesitan en la comunidad una pompa, un cargador y no las pueden recibir en este momento y participan en alguno de los programas comunitarios que tenemos, es importante que lo comuniquen con su trabajadora en caso de que podamos ayudarlas a conseguir lo que están necesitando para su bebé. Entonces, ayuda hay mucha. Si en este momento no recibieron alguna de las rifas, pues es importante que se comuniquen con su trabajadora y siempre vamos a tratar de ayudarlas a buscar los diferentes tópicos y las diferentes cosas que están necesitando para ustedes durante su embarazo y para su bebé. Si alguna tiene alguna otra pregunta del primer tópico de la mañana, todavía nos están quedando 3 minutos antes de que comencemos con la siguiente charla. Nos quedan 3 minutos o si alguna tiene alguna otra pregunta que no pudo hacer. Me están pidiendo aquí que si podemos repetir los nombres de las mamitas que ganaron, Raisita. Entonces, de los cargadores tenemos a Xiomara, a Jackie, a Amalia. Y de los POMs tenemos en este momento a Rina, a Tati y a Mariani. Entonces, esos son los nombres que tenemos en este momento registrados en el chat. ¿Alguna tiene alguna otra pregunta en este momento? ¿Algo que necesite? ¿Algo que le importe compartir? ¿Que le interese compartir en esta mañana? Si tú estás embarazada o si ya tienes un bebé recién nacido o un bebé de 5 meses, 6 meses, y nos quieres compartir algo. ¿En qué programa estás participando? Si estás participando en el programa de Healthy Start, si estás participando en el programa de la enfermera familia, si estás participando en el programa de Healthy Families. Si nos quieres compartir alguna información para que sepamos quién está con nosotras esta mañana, es muy bonito siempre recibir su información. Y ya nos estamos preparando para la siguiente plática que tenemos en la mañana. Nuestra siguiente plática va a ser acerca de la importancia del cuidado prenatal. Para esto tenemos una invitada que es Marianelis Roque. Ella es una enfermera certificada en cuidado prenatal y tiene una educación avanzada en cuanto al trabajo prenatal con mujeres y nos va a hablar en esta mañana de cuál es la importancia del cuidado prenatal. So we're getting ready for the next topic, Alima. So we have Marianelis Roque with us this morning, and she's going to be talking about the importance of prenatal care. So we are ready when you're ready, Alima. And I have an extra question. Un minuto. Entonces ya vamos a poner en el chat el nombre de los diferentes programas comunitarios que tenemos. Por si no estás participando en ningún programa y te gustaría recibir alguna ayuda en la comunidad, vamos a ponerlos en el chat en un instante. Ok, Marianelis, es tu turno. Bienvenida esta mañana al shower y muchas gracias por participar. Todo tuyo. Gracias. A ver, ¿me oyen? Voy a asegurar que el mic está. Ustedes me escuchan, ¿no?
Sí, hello, ¿me escuchan? Alima, do you hear me? No sé si me escuchan. ¿Ustedes me oyen? I don't know if they hear me or not. Everyone can see and hear you. I can see and hear you. Yes, go. You can see, okay, I see the sign. I don't hear, I can't hear other people? Okay. Okay, bueno, buenos días a todos. Antes de todo, quiero agradecerle a todos por asistir este programa que, bueno, lo tiene el Department of Health, la salud del Departamento de Salud. Y, bueno, para conocer un poco más sobre su embarazo y felicitar a todas las mamis que andan por ahí, ¿ok? Yo voy a tratar de exprimir todo lo que pueda sobre la atención prenatal en estos 15 minutos, lo más que pueda. Pero yo soy Nelly y yo soy partera, ¿ok? Yo hago partos vaginales en el hospital y atiendo muchas mujeres embarazadas y, bueno, llevo más de 300 partos bajo mi brazo, ¿ok? bueno, así vamos a comenzar con nuestro embarazo. Next slide, Alima. I think we just go like, just press click, click for the whole slide to come up on it. First slide, perfect. Okay, bueno, primero vamos a hablar sobre los síntomas comunes en un embarazo. Bueno, mucha gente se da cuenta que está embarazada, la mayoría de personas, cuando ya no menstrua. Uno tiene su menstruación regular, mensual, y de pronto, ¿dónde está? No llega. Bueno, muchas veces es por embarazo, ¿ok? So, al principio, uno puede experimentar manchita de sangre durante el primer trimestre del embarazo, ¿ok? Y es normal, eso es sangramiento cuando el embrión se implanta en el útero. A veces uno mancha un poquito de sangre y hasta sangre borrosa, así como color caramelito, así. Y es normal, ¿ok? Obviamente, si está sangrando abundante en el primer trimestre, especialmente tiene que llamar ayuda profesional, ¿ok? Porque muchas veces uno sangra el primer trimestre por fibromas, miomas, por una pérdida espontánea, por ejemplo. Ok, la placenta, no se sabe. Pero por lo general los síntomas de un embarazo de primer trimestre es famoso náusea y vómito. Ok, los senos se ponen bien sensibles, mucha fatiga. Y bueno, también uno escupe. No todo el mundo, pero sí tenemos unas cuantas mujeres que escupen durante el embarazo, a veces completo. Ok, pero básicamente estos son los síntomas más comunes en el primer trimestre de un embarazo. Next slide. Next slide, Olima. Ah, bueno, como te he dicho, el primer también otro síntoma es estreñimiento, ¿ok? Y cambio de humor. El primer trimestre usualmente comienza basado en el primer día de su última menstruación hasta la semana 13. ¿Ok? Como te había dicho, al principio uno puede experimentar un poquito de manchita de sangre normal. Otra vez, si está sangrando muy fuerte, tiene que ir al hospital o buscar ayuda. ¿Ok? En este trimestre, el primer trimestre, es donde tu bebé se está desarrollando. Y aquí, donde podemos hacer pruebas de sangre para comprobar si hay enfermedades congénitas. ¿Ok? Síndrome de Down, por ejemplo. Y se hace con vía ultrasonido y sangre, análisis de sangre, ¿ok? Y esto se hace otra vez en el primer trimestre. También llegamos a conocer mejor a mamá, como digo yo, haciéndole muchos análisis de sangre, como quizá muchos de ustedes ya saben, ¿ok? Y el análisis de sangre se hace para chequear enfermedades sexualmente transmitidas, para chequear el nivel de hierro que tiene uno, el tipo de sangre, etcétera. La visita, el primer trimestre, usualmente hasta el segundo, son mensuales. Next slide, Lima.
una cosa es común el primer trimestre no sentir movimiento fetal. Tengo muchas mami, por ejemplo, me dicen, ay, tengo 2 meses, 3 meses de embarazo y todavía no he sentido movimiento. ¿Es normal? Sí, es 100% normal. Uno usualmente no siente movimiento del bebé hasta que llega por lo menos de las 16 semanas y hasta la 22 semanas, ¿ok? Ya si pasamos la 22 semanas, ya nos preocupamos un poco. Pero 16, 17, 18 semanas es normal no sentir movimiento. A veces la placenta está adelante de su bebé y lo está usando como almohadita y no se siente, ¿ok? Bueno, en este slide vamos a hablar ahora sobre las vitaminas prenatales, lo que uno debería tomar para tener un bebé saludable y un embarazo saludable por lo general. Se toma ácido fólico, ¿ok? Se toma hierro y vitamina D si es necesario. Puse si es necesario porque el hierro, si tiene los niveles bien, y la vitamina D también si lo tienes bien, no hace falta aumentarlo. La anemia es muy común en un embarazo, entonces siempre recomendamos hierro. Y también uno dice que cuando tiene vitamina D bajita, por ejemplo, puede causar partos pretérminos. So eso es algo también importante de chequear. Ok, ejercicio 100%. Si se puede, si obviamente si no está sangrando y está actividad 100% es importante, ok. Sí puede tener sexo, ok, otra vez si no está contraindicado, ok. Pero por lo general si es un embarazo normal de bajo riesgo, el sexo, ejercicio, comer bien, tomar tus pastillas prenatales, una dieta sana y balanceada. Bien importante, mucha agua. Agua en el embarazo es mucha agua, no jugo, no refresco, mucho café, nada de eso. El agua es bien importante. Uno tiene que tomar por lo menos de 8 a 10 botellas de agua al día, ¿ok? Ya para esta hora, a las 12 de la tarde casi, uno debería tener 4 botellas ya tomadas de agua, ¿ok? Es mucha agua porque si uno se deshidrata y puede causar hasta contracciones, ¿ok? Comer muchas comidas con fibra, ¿ok? Porque como te dije, el estreñimiento es un síntoma en el embarazo. Entonces, comer fibra es bien importante, ¿ok? Y también puse aquí el dentista. Mucha gente ignora esa parte, pero la gingivitis, ¿ok? Inflamación de las encías, también puede causar parto pretérmino. Entonces, uno usualmente tiene su limpieza 2 veces al año dental, pero cuando está embarazada se recomienda por lo menos 3 o 4 veces al año, ¿ok? Cada 3 meses, por ejemplo, ir a dentista y limpiarse los dientes, ¿ok? Next slide. Bueno, ya salimos del primer trimestre. Ahora vamos para el segundo. The one before that, Lima, the second trimester. Ajá, yes. Ok, so el segundo trimestre, ¿ok? Usualmente ese trimestre donde uno por lo general se siente mejor. Ya pasamos las náuseas, pasamos los vómitos, no sentimos tanta fatiga. A veces sentimos hasta una excitación sexual, ¿ok? Bueno, esto pasa el segundo trimestre y tu bebé comienza a moverse. Ya aquí su bebé continúa a crecer. Y nosotros hacemos una ecografía como a las 20 semanas, que es la anatomía, para chequear los bracitos, los deditos, asegurar que hay dedo, el cerebro, el corazón, bueno, la anatomía completa. Y también hacemos más análisis de sangre para chequear defectos. Next slide. Ok, entonces aquí hablamos un poquito de vacunas, ok. Y bueno, sí se puede uno vacunar durante el embarazo. Hay varias diferentes vacunas, por ejemplo, la vacuna del flu, definitivamente una vez al año, sí, embarazada se puede vacunar. Hay una vacuna que se llama Tdap, que es para el tétano, por ejemplo, y también se recomienda vacunar. And I'm sorry, the slide. Rogam es una vacuna que se le da cuando mami está tipo de sangre negativo. Esto es una vacuna que no necesariamente lo necesitan todas las mamás,
Pero si tu tipo de sangre es negativo, entonces a las 28 semanas se te da una vacuna que se llama Rogam, ¿ok? A veces, en el principio del trimestre, si uno está sangrando también, si la mamá está sangrando y también tiene el tipo de sangre negativo, se te pone la vacuna, ¿ok? Y dependiendo en el tipo de sangre de tu bebé cuando nace, entonces se te vuelve a dar otra dosis la vacuna. Ok, pero simplemente son para las mamás que son RH negativo. O sea, si la sangre A negativa, B negativa, O negativo, por ejemplo, así, tiene que ser negativo. Ok, y por último, el famoso COVID. Ok, y yo sé que van a tener una sección separada de eso, no voy a entrar mucho en eso, pero sí también se recomienda con mujeres embarazadas durante el embarazo. Ok, se usan su máscara y vacúnense. Next slide, please. Ok, y ahora estamos en el tercer trimestre, que este es el último. Ok, bueno, aquí el tercer trimestre usualmente comienza a las 26 semanas hasta las 40 semanas. Ok, aquí comenzamos ya a ver las pacientes quincenal. So, cada dos semanas, y después ya cuando uno llega al último mes del embarazo, como eso de 36 semanas más o menos, te estamos viendo semanal. Ok, muchas mamás se ponen contentas porque ya saben que se están viendo más frecuente y ya casi llega la hora. Ok, lo importante con este trimestre es contar los movimientos de su bebé. Ok, siempre importante que su bebé se mueva constante, regularmente, ¿no? Que no pasa horas y horas sin sentir un movimiento, no queremos eso. Ok, si tienes alguna duda, lo que puede hacer es tomar un poquito de jugo de naranja o un caramelo, algo dulce. Te acuesta preferible en el lado izquierdo. En el lado izquierdo en la embarazada, siempre mejor lado, ¿ok? Mejor oxigenación y todo para su bebé en ese lado izquierdo, ¿ok? Y deberían sentir por lo menos 10 movimientos en una hora, ¿ok? Si siente, y yo puse aquí, si siente 9, no tiene que ir corriendo al hospital. Porque si uno dice, ay, no sentí 9, sentí 8, bueno, más o menos 9. Tranquila, eso es muy bien. Pero más o menos uno dice 10 movimientos en una hora es normal, ¿ok? Ya si ves que no, casi no se movió, 2 veces, 3 veces, entonces consulta con su proveedor, porque seguramente es que se tome un ultrasonido a ver lo que está pasando, ¿ok? Pero otra vez, lo importante es que se mueva regularmente. Next slide. Aquí no veo el slide. Ok, so señales de parto pretérmino. Ok, so uno dice, ay, ¿cómo yo sé que si tengo contrato, sabes, todo de parto pretérmino? Y pretérmino es cualquier semana antes de 37 semanas, o sea, no has llegado al último mes, ¿ok? Bueno, contracciones, que el que has tenido bebé antes saben que esas contracciones son fuertes, y es un, yo lo puse un dolor de ovario por 1000, y por 1000 dándole como quizá poco, ¿ok? Porque son bien dolorosos. Sangramiento vaginal, ¿ok? Un sangramiento vaginal no es bueno en un embarazo. Dolor de espalda, a veces no tienen las contracciones, o sea, en su espalda, mucha presión vaginal y pérdida de líquido. Y digo líquido amniótico me estoy refiriendo. Y eso es mucho de los señales, cualquier cosa que uno está, si ve que está embarazada y te está dando esos dolores fuertes, adelante, atrás, presión, las contracciones, son muchos dolores, ves que tiene pérdida de líquido, está liqueando, que no es orina, que una vez se dice, ay, no oriné, o sudor, pero bueno, el líquido amniótico no es así, no tiene color, muchas veces no tiene olor y no para, ¿ok? Entonces, eso es algo que debería consultar, porque hay que asegurar que, bueno, que tu baby, que se quede ahí, que no vaya a parir, ¿ok? So, lo importante para chequear que no está pasando por un parto pretérmino. Next slide. Ok. Bueno, ya hablamos del primer trimestre, hablamos del segundo trimestre, hablamos del tercer trimestre. Ahora estamos llegando a las últimas semanitas del embarazo. Ok. Y aquí te veo semanal. Uno está en mi oficina semanal y hacemos un ultrasonido al final para chequear el peso del bebé y para chequear la posición, ¿ok? El líquido amniótico y asegurar que todo esté bien.
Okay. Sí hacemos un cultivo vaginal, y el cultivo vaginal se los hace a todas para chequear gonorrea, clamidia y una bacteria que se llama streptococo. Okay. A veces uno necesita antibióticos durante un parto, entonces esta prueba no dice. Okay. Puede ser que tu proveedor también comience a revisar tu cuello uterino. Y eso es ya cuestión del proveedor. A ver, muchas veces si no se sienta ningún dolor, ustedes no tienen síntomas, la mujer embarazada se siente muy bien, no hace falta un tacto, como decimos yo, semanal. Pero sí, más o menos para tener una idea por si te llega el momento que hay que inducirte, porque sí, es una opción también. Entonces es importante donde uno chequea el cuello uterino para ver si está dilatada 1 centímetro, 2 centímetros, etc. Pero bueno, no es siempre necesario en ese momento, ¿no? Next slide. Bueno, llegó la hora del día del parto. Ok, el día del parto, bueno, nada, llegó mucho dolor, rompimos fuente, todo lo que te puse pretérmino, depresión, dolor de espalda, dolor, bueno, aquí sí es la verdadera cosa, ¿no? Uno siente todo esto, entonces ahí tú llamas a tu doctora o tu partera y tú sabes, dices, ay, tengo mucho dolor, ¿cuánto tiempo llevas contrayendo? Porque estas contracciones con una nota de parto, bueno, quiero decir que no se mejoran, se ponen mucho más fuertes y regular, ¿no? Tú dices, ay, cada 3-5 minutos estoy contrayendo fuerte y llevo 2 horas en esto y no se me ha puesto mejor. Entonces, bueno, me parece que tu bebé viene pronto, ¿ok? Tú llamas a tu proveedor, te pueden chequear en la oficina si quieren, o te mandan directo al hospital, ¿ok? Y nada, ahí comenzando ya en los momentos de parto a ver cómo uno progresa, ¿no? Ya usualmente para primerizas, esto usualmente llega ya a la 39, 40, 41, ya un poco, he visto hasta 42, pero bueno, de 39 a 40 es la veraje. Ok, next slide. Ok, y aquí yo hablo un poquito sobre el postpartum. Bueno, ya llegamos al parto, ya pariste, sea 5 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas, tuviste tu bebé. Ok, bueno, para un parto vaginal, el periodo de postpartum es de 4 a 6 semanas. Ok, si termina en cesárea por X razón, entonces el momento de postpartum o postparto es de 6 a 8 semanas. Ok, cuando es un parto vaginal, uno tiene que tener mucho cuidado con la parte perineal, por ejemplo, no sé si hay un desgarre o si laceraciones vaginal, que eso pasa y nada, se arregla y se pone igual, ¿ok? Pero, bueno, no voy a decir igual, porque igual nunca, después de un parto nunca es igual, pero te digo que se pone, ya todo se arregla muy bien, ¿ok? Y eso son las heridas vaginales. Y entonces ya 6-8 semanas después de una cesárea, ya eso, también una herida que uno tiene que tener mucho cuidado que no coja infección, ¿ok? Es un momento, puse aquí feliz, muy feliz, pero también un periodo de adaptación, ¿no? No es nada, no, los babies no vienen con manuales, ¿ves? No estamos mirando en qué página está qué, está llorando, no podemos, estamos cansadas. So, entre chequeo con el pediatra, amamantamiento, cambios hormonales, no puede afectar la salud mental y física. So, siempre es importante no tener miedo de buscar ayuda, pedir ayuda, ¿ok? Si uno se siente muy cansado, porque nos pasa todas, ¿ok? Donde o sea, lloramos por todo, somos bien hormonal, nada. Pero si hay ayuda, se te ofrece, hay muchos recursos que tiene este Healthy Start también, muchos recursos que ayuda también para eso de, por ejemplo, depresión postpartum y etcétera, ¿ok? Next slide, I think the next slide is it. Let me see. Ajá, yes. Preguntas, si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, dime. Questions. Sí, muchas gracias. Hay bastantes preguntas en el chat, so okay. Te las voy leyendo para que las puedas contestar, ¿sí? Ok. Rina dice, a mí me da mucho dolor de cabeza y el ginecólogo me dijo que estaba deshidratada, que tenía que tomar de 8 a 10 botellas de agua. Ok, se llama Reina.
Sí, Rina. Rina. Ah, ok, Rina. Ok, bueno, mira, el dolor de cabeza sí puede ser producto de deshidratación, pero no es algo que debería ignorar, mi niña. Eso es algo que uno debería monitorear en su casa. Comprarse una máquina de presión cada par de horitas, hacerse la presión, ¿ok? Porque nosotros usualmente cuando uno está embarazada y tiene presión alta, lo preocupamos de hipertensión gestacional o preeclampsia, por ejemplo. Es lo primero que pienso yo, ¿ok? Antes de decir que es falta de agua. So, bien importante monitorearlo, ¿ok? Monitorearlo y... Y bueno, el número es 140 por 90. Cualquier cosa como encima de eso, ya entonces consulta con tu doctor a ver, tú dices, tienen las presiones altas. ¿Ve? Pero esa es la cosa número uno que debería uno chequearse la presión cuando tiene especialmente dolor de cabeza que no se quita con Tylenol, por ejemplo. ¿Ve? Porque una vez se le duele la cabeza el embarazo porque le baja el azúcar. Okay, Tenemos otra pregunta y creo que te la están haciendo, es acerca del Rogam. Alexa y Galletita están preguntando si las vacunas se compran o se ponen en la clínica o si las ponen en los controles prenatales. Se pone la vacuna en la visita prenatal. Uh-huh. Okay, okay. Se puede poner en la visita prenatal o en el hospital. Okay. Rina pregunta, ¿es normal que el bebé se mueva demasiado en la noche cuando estoy dormida? Hace unos días la estoy sintiendo mucho por la noche y no me deja dormir. A veces pienso que podrían ser contracciones. No, súper. Bueno, con las contracciones y el movimiento fetal se siente diferente. Las contracciones, estoy seguro que vas a ver que son contracciones, ¿ok? Pero el movimiento fetal sí que se mueve mucho. Uno está tranquilito en la noche. Ya cuando uno está descansando, uno está prestando más atención y ve que se está moviendo demasiado. Súper normal. Movimiento de un baby mucho así es una forma... decir neurológicamente que está funcionando todo muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Te pregunta Daniela, ¿cómo son los dolores de las contracciones? Daniela, las contracciones, y te voy a decir cómo lo describo yo, pero es como coger una toallita mojada y exprimirla apretada, todo lo que da. ¿Ok? Son dolores de ovario. Lo que pasa es que son bien, bien fuertes, pero se van, se mejora. Duran como 20, 30 segundos con este dolor fuerte que uno tiene que aguantar y no me hable y deja ver un momentico y ya uno después se relaja, ¿ok? Siempre digo, las contracciones son como una montaña rusa, va subiendo suavecito, lentamente y cuando uno llega ya al pico arriba es más fuerte y ya descansa el útero. Es un músculo, el útero es un músculo, así cuando uno hace ejercicio se pone, se aprieta y después se relaja. Pero en ese momento, sí, de contraer bien apretado, son unos segundos fuertísimos, un dolor fuerte. También te está haciendo Mariani una pregunta acerca de las hemorroides. ¿Qué pudieras decirles de las hemorroides y que se preocupa mucho al respecto? Las hemorroides son algo bien común en el embarazo. Entonces, lo importante, otra vez, comer mucha fibra, ¿ok? Y que no te entreñida. Mucha fibra y tomar mucha, mucha, mucha agua. Y sí venden medicinas en la farmacia para la hemorroide que se puede poner. Lo importante, las hemorroides son algo común. Eso ya después que uno para, usualmente la hemorroide vuelve y se entra para atrás. Lo importante es que no se inflaman. Perfecto. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos en esta mañana en el chat. Marianelis, muchas gracias por... llegó una más y con esta pregunta cerramos este segmento. Okay. Dice, ¿la posición fetal empieza en qué semana? Tengo 31 semanas y me dijeron que mi bebé ya estaba en posición. 31 semanas, los bebés están dando vueltas y vueltas ahí adentro. So, sí están en posición, quizás está cabeza abajo, pero es usualmente momentario la 31 semanas. En un momento están cabeza abajo, baja parqueo y salen, dan vueltas. Todavía no es una posición fija, fija. Ya las 36, 37, cualquier posición en la que está, el que usualmente se queda. Okay. Bueno, ahora sí vamos a cerrar esta sección del shower. Te lo agradezco mucho por toda la información, por la claridad, con la que hiciste la presentación. Agradecemos mucho también por sus preguntas. Agradecemos mucho porque estén en esta mañana educándose, informándose acerca de estos temas que son muy importantes.
recuerden que la información es poder. Entre más información tienen, más poder tienen cuando lleguen a su cuidado prenatal para preguntar, para pedir un cuidado de calidad. Cuando lleguen al hospital a dar a luz a su bebé, para entender qué está pasando en el momento de dar a luz, para entender qué intervenciones están sucediendo durante el momento del parto. So, muchas gracias en esta mañana por explicarnos, por enseñarnos, y vamos a continuar ahora con nuestras rifas. Ok, Alima, so we're ready for the next raffles. En este momento vamos a rifar 4 sillas para bebé, 4 high chairs, 4 sillas para bebé, y las vamos a entregar a las primeras 4 mamitas que escriban la palabra comer en el chat. Comer. Yo voy a ir diciéndoles los nombres de las mamás que vamos viendo en el chat. La palabra comer. Si tú ya ganaste algo en el chat, bueno, la primera mamita que veo es Aleida Taledo. Es la primera mamita que me aparece a mí en el chat aquí. 4 nombres, 4 names. Farito LV. Farito LV. Anjuli Chávez. Anjuli Chávez y Nasli Caicedo. Estas son las 4 mamitas que van a recibir una sillita para bebé después del evento de hoy. Vamos a hacer ahora otra rifa, pero antes quiero recordarles que después del evento tenemos diferentes regalos para ustedes, y es muy importante que contesten la encuesta que vamos a estar entregándoles después de este evento. Después de que ustedes contesten la encuesta, van a recibir la dirección a donde van, pueden venir a recoger las bolsitas de regalo que tenemos para todas. En este momento podemos ver el mensaje que nos están colocando. Hay un retraso en el Facebook Live siempre. So there is a delay in the Facebook Live. So las mamitas que están recibiendo las rifas son las primeras que estamos viendo nosotras en el chat. Sí, es exactamente lo que nosotros vemos. Entonces, por favor, si en algún momento tú necesitas algún aire para tu bebé, algo y no lo puedes recibir en este shower, comunícate con tu visitadora familiar, que si nosotros podemos contactarte con diferentes recursos en la comunidad para que recibas lo que necesitas, o si lo tenemos dentro de nuestros programas en cuanto a incentivos de participación de programa, lo vas a recibir. So, no te vas a quedar sin recibir nada, pero pues no tenemos 50 cosas de todos para todo el mundo, pero aquí estamos siempre apoyándote en la comunidad. Next raffle. La siguiente rifa, atentas mamitas, vamos a entregar 6 tarjetas de $50 de Walmart. 6 tarjetas de regalo de Walmart con un valor de $50. Si tú ya ganaste en alguna de las cosas anteriores, no puedes participar en esta. Las 6 primeras mamás que nos escriban la palabra regalo en el chat. Regalo. Apenas yo vaya viendo los nombres en el chat, les voy a ir diciendo qué nombres estamos viendo. Regalo. Ya vienen llegando los nombres. Paolita Rojas. Primera tarjeta de Walmart de $50. Carol Mañunga. Carol Mañunga. Stephanie Ronda. Stephanie Ronda. Delmi Cuellar. Delmi Cuellar. Maricris García. Oniver Carvajal Paniagua. ¿Nos queda? ¿Ya?
Okay, so voy a leer de nuevo los nombres. I'm going to read the names again. De las mamitas que ganaron la tarjeta de Walmart. Paolita Rojas, Carol Mañunga, Stephanie Ronda, Delmi Cuellar, Maricris García y Oniver Carvajal. Oniver Carvajal. Aquí los están viendo ustedes también en el live. Los pueden ver en este momento. Bueno, y vamos a continuar ahora con nuestra siguiente presentación. Todavía tenemos más rifas en esta mañana. Y aparte, todas van a recibir una bolsa de regalo al final del evento que van a poder recoger. Y les vamos a dar la dirección después de que contesten la encuesta que vamos a entregarles al final del evento. ¿Sí? Entonces, estén atentas. Vamos a presentar ahora, está aquí con nosotras en nuestra oficina, está Vivian Owens. Ella nos va a hacer una presentación acerca de cómo colocar al bebé a dormir, el cuidado seguro del bebé para dormir. Y es muy importante que la tengan en cuenta porque tenemos bastantes bebés en el condado de Broward que fallecen todos los años por muerte súbita o por muerte de cuna. Entonces, por favor, vamos a recibir Vivian. Aquí estás. Y vamos a continuar. Ya regresamos. Buenas tardes, porque yo creo que ya no son días. Mi nombre es Vivian Owen y estoy aquí para hablarles de sueño seguro para los bebés. Es una charla que me encanta dar. No tengo mucho tiempo, así que me voy a enfocar en las cosas más básicas para que tengan la información más pertinente. La razón por la que me gusta esta charla es porque muchas de estas cosas se pueden prevenir y por eso me encanta hablar de cosas que tienen la opción de prevención. Estamos hablando de la muerte infantil súbita. No es un tema alegre, pero es un tema importante. Lo más importante de este tema es entender por qué es importante acostar a los bebés a dormir en sus espaldas. Empezamos con lo primero, el sitio donde el bebé va a dormir. Más adelante, durante este evento, vamos a mostrar físicamente cómo el bebé debe acostarse en una cuna o en un portable crib. Me disculpan, la traducción no la tengo en este momento. Pero la idea es que el niño esté completamente seguro. ¿Cómo está el bebé seguro? Número uno, en la cuna o en el Moisés. No puede haber absolutamente nada, solamente el colchón y la sábana del colchón, y debe estar bien, bien tensa. No deben haber muñecos de peluche, no deben haber sabanitas, almohaditas. Yo sé que eso es muy común en la cultura hispana, tener una cama muy adornada, una cuna muy llena de cosas bonitas, pero desafortunadamente los bebés muchas veces se pueden sofocar con todas estas cosas. Y por esa razón es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. La definición. El síndrome de muerte infantil súbita es cuando un bebé muere entre la edad de 4 meses y 1 año por razones que no se pueden explicar. Se llama muerte de cuna o muerte azul. Es muy triste, ya que es muy probable que se pueda prevenir. ¿Cómo? Acostando al bebé a dormir en su espalda. O también adicionalmente a eso, teniendo las prácticas de la cama con seguridad. Entonces, lo primero es no tener nada en la cuna, tener la cuna limpia. Número dos, muchas madres tenemos miedos y tenemos mucho miedo a que el niño tenga frío y vestimos al bebé con el sombrerito, los mitones, el pantalón largo, le cubrimos los pies. Y se ha encontrado que cuando un niño está demasiado, demasiado cubierto y muy caliente, también tiene posibilidad de tener exacerbación para el síndrome de muerte infantil súbita. O sea que, aunque es importante cubrir al niño y tenerlo seguro y bien abrigado, que lo entiendo perfectamente, exceso de calor es peligroso para el bebé. También se ha encontrado que lactar, en vez de dar la botella, es también una excelente manera de prevenir el síndrome de muerte infantil súbito. También otra cosa que es muy importante, hay dos temas que se hablan mucho, dormir con el bebé versus dormir en el cuarto con el bebé, y eso es muy importante aclararlo. Una cosa es yo decir, yo duermo con mi bebé, que quiere decir, yo me acuesto en mi cama y mi bebé está dentro de mi cama, que no debe ser, y ya les explico por qué, al contrario de estoy en mi cuarto y mi cuna o mi Moisés están dentro de mi cuarto cerca de mí. La condición ideal para un bebé es que tenga su espacio, punto.
no tiene que ser bonito, no tiene que ser elegante, tiene que ser su propio espacio, un Moisés o una cuna, con las indicaciones que les dije hace un rato. Muy importante no dormir con él. Ustedes tienen que entender, las mujeres están agotadas después de un parto, dan lactan todo el día, muchas de ustedes tienen que lavar, cocinar, atender a otros niños, entonces es muy probable que en la noche ustedes caigan exhaustas, o también su pareja, y sin querer pueden voltearse y sofocar al bebé. Eso sucede, es una situación muy triste, pero es la realidad. Por eso es que co-sleeping, o sea, dormir con el bebé, significa que el niño esté dentro de tu cuarto, pero no dentro de tu cama. Y eso quería aclararlo porque sucede desafortunadamente mucho. De igual manera, si ustedes ponen al bebé en una cama con un niño de 2-3 años, también es peligroso, también pueden suceder accidentes. Les repito, es muy importante que el bebé tenga su propio espacio en su cama. Otra recomendación que tienen para el síndrome de muerte infantil súbita y que tienen madres muchos miedos es... si el niño se voltea. Cuando están muy pequeños, muy bebés, no se voltean todavía, 1 mes, 2 meses. Pero al llegar al tercer mes, el niño tiende a empezarse a voltear de lado. Los slides, ¿cómo hacemos para que se muevan? Alima, can you move the slides, please? Ok. Esto ya lo hablamos. Move the slide, Alina. Ya lo hablamos, el slide, more, Alina, sorry. Ya lo hablamos, more. Ok, ¿qué es y qué no es? Lo vuelvo y lo repito, es una muerte que sucede entre 1 mes y 1 año. Es prevenible y es riesgoso no hacer las indicaciones que les hemos dado. Continúa, Alina. Alina, go on. Go on. Ok, esta imagen es la que les quería mostrar. Si ustedes ven, esta es la imagen perfecta. Es un bebé bien pequeño, está cubierto su cuerpo entero con una sola pieza, que son esas pijamas de cierre, y la cama está lisa, no hay nada alrededor, está solo el bebé. Esa es la imagen con la que quiero que se queden, porque esa es la manera como el bebé debe estar acostado. El next slide, Alima. Esto ya lo hablé, no sábanas, no almohadas, no muñecos de peluche, no la colcha de la abuela tejida, nada. Next, Alima. Esta es la pregunta a la que les quería hablar. Muchas madres tienen miedo porque el niño se voltea. Y entonces dicen, si está acostado, se va a ahogar con su propio vómito. Eso no sucede. El niño tiene el reflejo y se voltea para evitar que el vómito se lo trague y cae de lado. Vamos a ver esa imagen. Alima, can you go next? Next. Ok. Otra vez, la misma imagen. Una vez más, ustedes ven, la cama está impecable, no hay absolutamente nada. Next. Si ven, esta es la imagen de las que les hablé hace un momento. Ustedes ven a la madre en su cama y a su lado hay un Moisés y ahí está el bebé. Entonces, ella está completamente cerca al bebé, puede verlo, puede chequear cómo está, puede alimentarlo, pero él está en su espacio y ella está en su espacio. Otra imagen que quiero que recuerden, porque es muy importante. Next. Estos tipos de, como ven en la imagen, este tipo de dispositivos para que el niño se duerma y esas cosas no son siempre ideales para un bebé antes de los 4 meses, así que tienen que esperar a que el niño esté un poco más fuerte y más grande para utilizarlos. Antes de los 4 meses no es apropiado. Alima, next. Next, también hablé de eso. Next, ya hablamos. Mira, esta es otra foto. Este es un Moisés, no una cuna. Una vez más, la madre en su cama y el bebé completamente al lado. Next. Next. Ok, miren este tipo de ropa. Esta es la ropa ideal. ¿Por qué? Porque si tú vistes a tu bebé así, no tienes que preocuparte porque le vaya a dar frío. Él va a estar cubierto, va a tener todo su cuerpo y sus pies cubiertos y no tienes que preocuparte de la sábana, de la cobija, de la almohada. Es por eso que queríamos mostrar esta imagen. Una vez más, mírenla bien. Esta es la manera ideal de vestir a tu bebé para dormir. Next, Alima. Next.
Obviamente fumar es terriblemente mal para un bebé y es una de las cosas que afecta al síndrome de muerte infantil súbita. Si tú fumas, debes tener muchísimo cuidado. Si tu pareja o cualquier persona en la casa fuma, debes evitar este tipo de cosas cerca del bebé. Cambiarse la ropa, lavarse, todas esas cosas que andan en el cuerpo después que uno fuma, la nicotina y todas las cosas tóxicas. Next. Lo mismo con el alcohol. El alcohol te relaja y puedes dormir profundamente. ¿Y qué puede suceder? Que puedes sofocar al niño. Por eso tenemos dos espacios separados para la madre y para el bebé, para sus hermanos y para el bebé. Nunca un bebé pequeño, nunca debe compartir la cama con sus familiares. Next. 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 Ya hablé de todo eso. Tengo poco tiempo, discúlpenme. Ok, esta era la imagen que quería que vieran. Esta es mi última imagen. Esta imagen resume todo lo que les dije. Está la cama de la madre y la cuna del bebé. Está el colchón con la sábana bien templada y ningún otro tipo de objeto dentro de la cuna. Y, por último, el niño está usando la pieza de ropa que les expliqué, que lo cubre completamente. Esta es una imagen que quiero que recuerden. Esto sumariza todo lo que acabo de indicar. Next. Esta es la última imagen, les prometo, porque le estoy robando tiempo a la siguiente persona. Miren la anatomía del bebé. Esto lo muestran para aquellas mamás que tienen miedo de que el niño se ahogue con su vómito, ¿ok? Aquí les explican perfectamente. Dice, me preocupa que mi bebé se ahogue si vomita mientras duerme. En realidad, los bebés pueden eliminar mejor las secreciones cuando se colocan boca arriba. No hay evidencia de que la aspiración sea más común entre los bebés sanos que duermen boca arriba que entre los bebés sanos que duermen boca abajo. Next. ¿Alima? Estos fueron los recursos que utilizamos para crear esta presentación. La siguiente, next, Alima. ¿Esto igual? Next. Ok, perfecto. Una vez más, mi nombre es Vivian Owen. Me encantó haber compartido con ustedes y le regreso el segmento a Amanda. Vivian, espérate porque hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat. ¿Es necesario colocar la cuna al lado de la cama? Mira. Mariani, pregunta. Ok. ¿Es necesario colocar la cuna al lado de la cama? Mariani, no tiene que ser al lado de la cama, pero es ideal que sea dentro de tu cuarto, especialmente esos primeros meses del bebé cuando está tan pequeño. Encontrar un área en tu cuarto donde quepa el Moisés o la cuna. Ok. Aquí te pregunta Mariani, ¿solo hay que acostarlo boca arriba? Correcto. Cuando están muy pequeños es mucho más fácil porque ellos no se voltean. Eventualmente, tres meses y medio, el bebé va a empezar a voltearse de lado y eso es aceptable si el bebé lo hace espontáneamente. ¿Cómo okay. hago para que no sienta frío si no lo puedo tapar con sabanitas? Bueno, yo sabía que esa pregunta venía porque, a ver, les mostré en varias de las imágenes el tipo de ropa que es ideal, que es una sola pieza. Típicamente se cierran con un cierre, cubren los pies, los brazos, todo y la cabeza no tiene nada. Eso es suficiente para el bebé porque son de materiales mucho más gruesos y no hay necesidad de una cobija o de una sábana. Dice Mariani, ¿no se pone la malla en la cuna a los bordes? No. Yo sé que todavía hay almacenes que venden esa protección para las barras, que son como una colchonetica, eso ya no se utiliza. También el niño puede caer en un lado, sofocarse con eso. Nada, absolutamente nada, que no sea el bebé y el colchón con la sábana templada, va en la cuna, como mostramos en las imágenes. Y aquí Vivian tiene para ustedes una imagen que pusimos hoy de un bebé en una cuna como debe estar. Entonces se las vamos a mostrar en los últimos segundos de esta charla y cerramos con esta imagen para ustedes para que vean cómo esperamos que esté su bebé en su cuna. Sí, so we're just going to show the image of the baby in the crib and then we'll go to the next raffles. Thank you. Wait. A ver. Como pueden observar, el bebé está acostado boca arriba y en esta cama no hay absolutamente nada más sino el bebé. Aquí no hay nada, no hay almohadas, no hay muñecos, no hay cobijas. Esta es la manera idónea para que un bebé duerma. Inclusive, y no lo mencioné y lo quiero mencionar en este momento, las siestas del día. Los niños hacen siestas varias veces al día. En cualquier momento que el bebé duerma, esta es la posición en que debe dormir. Y es muy importante que compartan esta información con tus abuelas, primas, con cualquier persona que es responsable del cuidado de tu bebé en ese momento.
Ok. Muchísimas gracias. Gracias, Vivian. Bueno, regresamos aquí. Estamos, ustedes saben que este es un evento en vivo. So this is a live event. Y estamos esperando que lo disfruten. Es una información muy importante. De acuerdo a las estadísticas, más o menos una clase completa de niños no va a poder participar, no va a llegar a kindergarten porque han muerto por muerte de cuna, por momentos inseguros en la cuna. Nosotros en nuestros programas hemos tenido ya este año por lo menos 4 bebés que han fallecido por muerte súbita, por muerte de cuna. Eso es muy importante, mamitas. Protejan a su bebé. Es una de las cosas más importantes que hacemos y coloquémoslos a dormir en un lugar seguro. ¿Ok? So, si tienen más preguntas, pónganlas en el chat y vamos a irlas contestando a medida que vayan llegando. Now we're moving on to the next raffles. Estamos justo para las siguientes rifas. De ahora vamos a rifar en este momento 4 cunas de estas que, no, perdón, 6 cunas de las que acabaron de ver que tenemos acá con los bebés. So the next raffle is 6 pack and plays. 6 pack and plays. Y vamos a entregarlas a las 6 primeras mamitas que escriban la palabra cama. The word cama en el chat. La palabra cama. Las 6 primeras mamitas que escriban la palabra cama en el chat van a estar recibiendo un pack and play, una cunita para su bebé. Ya les voy diciendo los nombres que voy recibiendo en el chat. Recuerden que este es un evento en live. Andri Vivi. Andri Vivi. Primer nombre. Farito LV. Pero Farito, creo que tú ya ganaste algo anteriormente. Tienes una sillita de carro. Entonces, Nor Faribi, Cindy Guzmán, Alima Faribi is in the high chairs, so we're not including her in the pack and place. So Cindy Guzmán, Marce Valencia, Girlen Alcín, Girlen Mitsuka, discúlpame si estoy pronunciando mal tu apellido, Alcín. Sobeida Amaya. Sobeida Amaya. Gigi Dumorni. That's the 6th name, right? Gigi Dumorni. Dumorni. Anyway. Okay, voy a leer de nuevo los nombres de las mamitas. I'm going to read the names again. De las mamitas que están con el pack and play, con la cunita. Andri Vivi. Cindy Guzmán. Marce Valencia. Girlen Alcín. Sobeida Amaya. And Gigi Dumoni. Esos son los nombres de las 6 mamitas que en esta mañana han ganado un pack and play. Todavía tenemos una, dos, tres rifas más. So, por favor, manténganse en contacto. Todavía tenemos más cosas en esta mañana para rifar. Y el próximo tema que tenemos ahora, ya hablamos de la protección del bebé en su cuna, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de algo muy importante que es la protección del bebé en la silla del carro. So we're going to move to the car seat topic. Alima, if you can please post the PowerPoint. Y tenemos aquí a Niurka esta mañana con nosotras. Niurka es certificada, es una técnica certificada en instalaciones de sillas y ella nos va a estar dando esta charla hoy en la mañana. Niurka, gracias por estar con nosotros. Y el salón es tuyo. Por favor, vayan colocando sus preguntas en el chat, dependiendo de las preguntas que tengan para que Niurka las pueda ver. Y ya regresamos. Todo tuyo. Okay. Muchísimas gracias, Amanda. Primeramente, quiero agradecerles a todas las mamás que están en el chat en el día de hoy.
como Amanda dijo, mi nombre es Niurka Altabás y soy una certificada en instalación de car seat, de la silla de carro. Primero, es muy importante saber, toda mamá está muy preocupada cuando sale del hospital si tiene la silla correcta. Es normal que una mamá se preocupe porque todos sabemos que un bebé no puede tener el alta del hospital si la mamá no enseña que tiene una silla de carro. Entonces vamos a comenzar manteniendo a su hijo seguro en el carro. Can you move to another slide, Alima? El asesino número uno de niños en los Estados Unidos, desafortunadamente, es los accidentes. Y si la silla de carro no está instalada correctamente, el niño puede morir en un accidente. Next slide, Alima. ¿Por qué los niños deben viajar mirando hacia atrás el mayor tiempo posible? Primeramente les quiero explicar que las cabezas de los niños son más grandes y sus huesos y sus tendones y músculos no completamente desarrollados. Por eso los niños deben viajar mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Next. ¿Por qué los niños deben viajar mirando hacia atrás? Como ustedes ven en las imágenes, si están orientados hacia atrás, la cabeza y el cuello y la columna son totalmente apoyados. El asiento para el automóvil absorbe las fuerzas del choque, extiende las fuerzas a lo largo de toda la cabeza, cuello y espalda. Si mira hacia adelante, la cabeza, el cuello y la médula espinal podrían dañarse. Como ustedes ven en las imágenes, un bebé cuando está sentado hacia atrás, con la silla hacia atrás, cómo está apoyada su cabeza y su espina y su columna vertebral. Y cuando un bebé está hacia adelante, cómo se ve. Por eso es importante que los niños deben viajar siempre mirando hacia atrás. Next. ¿Cómo asegurar al niño en el asiento? Bueno, eso es algo que siempre las mamás preguntan. La espalda y la parte inferior del bebé están planas en el asiento del automóvil. Las correas del arnés deben estar a la altura o debajo de los hombros cuando se mira hacia atrás. Arnés ajustado, prueba de pellizco. Abrazadera de sujeción de arnés a nivel de las axilas, en esta parte de aquí. Correa de entrepiernas en la posición que mejor se adapte. Next. Prueba de pellizco. Prueba en el hombro del niño. Intenta pellizcar las correas. Si sus dedos se deslizan no más de un centímetro, está bien la instalación. No lave las correas del arnés ni la cubierta del asiento en el automóvil en la lavadora. Muy importante que sepan esto. Next. Instalación, los conceptos básicos de la instalación. Sistema de cinturón de seguridad. Revise su sistema de cinturón de seguridad tirando del cinturón hacia afuera por completo. Suelte lentamente, aproximadamente a la mitad, y vuelva a tirar el cinturón de seguridad para verificar si se bloquea. Next. Sistema de cierre. Use este sistema si su automóvil está equipado con anclaje. Y consulte el manual del vehículo. Es muy importante que usted tiene que consultar el manual del vehículo para revisar el límite del peso de los anclajes. Peso del niño, peso del asiento y del automóvil. Next. Corregir la trayectoria del cinturón. Ángulo de reclinación apropiado, apretando y bloqueando a su lugar. Next. Recién nacido, ángulo de 45 grados. Es muy importante que cuando traen al bebé a la casa, el ángulo del asiento, la silla de carro, tiene que estar a 45 grados. Esta posición correcta ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias y puede moverse más verticalmente a medida que el niño crece y envejece. Next. Y siempre, siempre, siempre revisar y mirar que el bebé no esté en el carro antes de cerrarlo con pestillo y irte. He terminado mi presentación en el día de hoy. Tenemos un video. Alima, do you have the video that I want to show you? Queremos enseñarle el video, la correcta instalación del car seat. Alima, do you have the video? Alima, the video, please.
Ok, ¿alguna pregunta que tenga mientras Kalima está buscando el video para ponerlo? Ok. Aquí Daniela Aria me está preguntando dónde puedo ir a instalar mi silla. Bueno, muy, muy buena pregunta, Daniela. Hay diferentes lugares donde cual tú puedes ir. Tú puedes ir a los firefighters, o sea, a los bomberos, llamas por teléfonos y ellos, tú sacas una cita y ellos te revisan y te enseñan cómo hacer la correcta instalación. De todas maneras, también puedes llamar al 211, que es que es muy importante esa llamada, porque ellos te pueden enseñar, te pueden dar todos los centros donde tú puedes ir, todas las direcciones cerca de tu casa donde tú puedes hacer una correcta, que te pueden enseñar una correcta instalación. Nosotros en Healthy Start tenemos personas certificadas, las cuales también te pueden hacer la instalación y enseñarte cómo hacer una correcta instalación de la silla de carro de tu bebé. ¿Otra pregunta? ¿Y cómo? Ok, Mariani Navas me está preguntando, ¿y cómo las puedo ¿y cómo puedo limpiar el forro de las sillas? Esa es otra pregunta que siempre me preguntan las mamás. Ok, las arnés son las que no se deben lavar en la lavadora, pero el forro de las sillas sí la puedes quitar y lavar en la lavadora. Ok. Otra pregunta, Caro Hernández. Ay, gracias, Caro. Excelente información. Gracias por compartir. Gracias a ustedes por estar en el día de hoy con nosotros. Gracias por participar en esta charla en el día de hoy. Y si no tienen otra pregunta, he terminado mi segmento. Recuerden, mi nombre es Niurka Altabay, soy una certificada de Healthy Start en instalación de CARSI. ¿Ok? Muchísimas gracias y que pasen un buen día. Aquí les voy a enseñar, antes de irme, les voy a enseñar la correcta posición del bebé en una silla de carro. ¿Ok? ¿Cómo debe estar el bebé en la silla de carro? Gracias, Niurka. Aquí estamos. Les voy a mostrar lo mismo que hicimos hace un ratico con la cuna, lo vamos a hacer ahora con la silla, para que ustedes puedan observar exactamente cómo está este bebito puesto en la silla. ¿Cómo ven su cabecita? ¿Ok? Estás bien plana hacia atrás. Recuerde, como les expliqué anteriormente, los bebés tienen la cabeza mucho más grande y sus músculos y su cuerpo todavía no está bien desarrollado. Su espalda está bien pegada. Esto, el cierre está aquí en las axilas, ¿ok? Bien importante que estén las axilas. Y aquí ustedes pueden medir. Es muy importante que midan también el peso del bebé. Ustedes lo pueden ver en el manual del manual de la silla de carro y pueden saber cuál es el correcto silla de carro para su bebé. Hay sillas que son desde los 5 libras hasta los 40 libras. Ok. Muchas gracias, Niurka, por tu información esta mañana. Muchas gracias. Vamos a regresar. Vamos a regresar, vamos a ver si tienen alguna otra pregunta en el chat antes de continuar con las siguientes rifas del día de hoy. Entonces, mamitas, es muy importante recordar la seguridad de sus bebés en la silla del carro. Es un tema excesivamente importante. En un lugar aquí como el que vivimos en Estados Unidos, las mamitas, nosotras manejamos muy rápido, podemos ir muy rápido en las autopistas, pero igual sabemos que la mayoría de los accidentes suceden llegando a casa. La mayoría de los accidentes suceden en velocidades de 40 millas por hora. Pero un bebé puede salir volando de un auto a esa velocidad. Un bebé puede fracturarse el cuello si está puesto mirando hacia adelante cuando debería estar mirando hacia atrás. Entonces, hay que recordar esta información que es muy importante. Tómense sus 5 minutos para poner al bebé en la silla con todas las medidas de seguridad, con todos sus 5 puntos en los puntos más fuertes del cuerpo de su bebé, en sus hombros y en sus caderas. Son los puntos más fuertes en el cuerpo del bebé, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Es muy importante que su bebito esté protegido. Es muy importante cuidar a nuestros bebés. En el hospital a veces recibimos muchos bebitos con fracturas por accidentes en los carros. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, vamos con nuestra última sesión. Tenemos la última serie de rifas en esta mañana. Y nos vamos a ir. Ah, no, todavía tenemos un par de minutos. Todavía tenemos un par de minutos para preguntas. So, si tienen preguntas de alguno de los temas que hemos hablado hoy, si tienen alguna pregunta
de lo que tiene que ver con la seguridad del bebé en la cuna, con la seguridad del bebé en el auto, con quién dejar a su bebé también en la casa. Es muy importante si ustedes trabajan, si ustedes están considerando regresar al trabajo, es muy importante saber con quién vamos a dejar al bebito, ¿verdad? ¿Quién va a encargarse de nuestro bebé? Y indicarles toda esta información que están recibiendo esta mañana, compartirla con las personas. Ok. Oh, aquí hay una pregunta que dice que de qué lado se puede poner el bebé, si en la ventana o en el medio. El lugar más seguro para colocar el bebé, si solo tienes un bebé, es en la mitad de la silla de atrás. Si solo hay un bebé, ¿verdad? Porque obviamente si tienes un accidente y aquí está tu auto, tienes un golpe de un lado, tienes un golpe del otro y el bebé está como compacto, resguardado. Si tienes más de un bebé y tienes que colocar dos sillas de auto en la parte de atrás, pues colocas al bebé más pequeñito en la mitad y al bebé más grandecito en el lado. Igual te aseguras que las dos sillas de carro estén instaladas por una persona profesional, o si te están enviando los videos debido al COVID, debido a todo lo que está sucediendo en este momento por el COVID, pues que estés recibiendo una información que esté correcta, que esté al día y que puedas saber que estás colocando tu silla de una manera segura y correcta. Ok. ¿Hasta qué edad deben estar mirando hacia atrás? ¿Hasta qué edad deben estar mirando hacia atrás? Hasta los 2 años mínimo. Hasta los 2 años. El cuello de tu bebé no está listo para mirar hacia adelante antes de los 2 años. Ok. Okay, creo que el resto de las preguntas ya veo que las ha contestado, ya estuvieron contestadas. Bueno. Si tienen más preguntas, síganlas poniendo en el chat y vamos a seguir con nuestra siguiente rifa. We're going a Lima with our next set of raffles. Esta va a ser la última rifa en esta sección en la mañana. Pero recuerden que al final del evento les vamos a dar una encuesta que nos gustaría mucho que contestaran para que les den la dirección del lugar donde pueden venir a recoger sus bolsitas de regalo del día de hoy. Son unas bolsitas muy lindas que se han preparado para ustedes. Y en este momento vamos a rifar 4 sillas de bebé pequeño, de bebé recién nacido, sillas que alcanzan para un bebito más o menos hasta las 22 o 25 libras. So we're going to start with our infant car seats. Y la palabra que necesitamos ver en el chat es seguridad. A las primeras 4 mamás que veamos con la palabra seguridad en la pantalla, necesitamos sus nombres. Les vamos a ir diciendo los nombres que van apareciendo aquí. Y de ahí, esas no, son las que aparecen aquí. Y de ahí les vamos, ok, Elisa FQ. Elisa FQ. Es el primer nombre que me aparece aquí. Delmi Cuellar. Oniver Carvajal Paniagua. Oniver, no estoy segura. Me parece que ya había visto tu nombre en otra rifa. I'm not sure, Alima, if Oniver was in another raffle. I'm going to check the list really quick. Oniver. Sí, Oniver, tú ganaste una de las tarjetas de Walmart, so no te podemos incluir en la rifa de la silla. So, Alima, we need another name because Oniver, Alexa Cardona. Oniver, tú estás en la rifa de las tarjetas de Walmart, ¿ok? So, Alexa Cardona for the car seat. ¿Tenemos 4 nombres? No. Carol Mañuga. Carol D. Mañuga. Okay, muy bien. Esas, okay, so we're done with the first set. So estas son las 4 sillas para bebés pequeños. Ahora vamos con 3 sillas para niños más grandes. O so, si tú tienes un bebé
de 6, 8 meses, o igual si quieres participar en esta segunda rifa porque no has ganado nada, pon la palabra asiento. So we're going with the word asiento. Asiento. Estas son sillas convertibles. Tenemos 3 sillas convertibles. Y si me escriben la palabra asiento, les voy diciendo qué nombres me van apareciendo en el chat para las sillas convertibles. No me llegan aún nombres. Ok, Alexandra Morales. Hola, Alexandra. Qué lindo ver tu nombre en esta mañana. Alexandra Morales Flores. Eliquima Boden. Eliquima Boden. Y un nombre más. Eliquima Boden. Ana Godínez. Ana Godínez. Esas son las ganadoras de las 3 sillas convertibles. 3 convertible car seats for these 3 moms. Y la última rifa que tenemos en esta mañana es de un stroller car seat. So, esta es una combinación. Y para este, la mamita que yo vea primero en el chat con la palabra coche. 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 Con ellas vamos a tener una combinación de un stroller car seat. Si tienes una niña, mejor porque es rosado. Un stroller car seat rosado. Coche. Ale Lanza. Ale Lanza. Muy bien, Ale. Entonces, felicidades, el cochecito rosado y el car seat es para ti en esta mañana. Bueno, mamitas, nos quedan un par de minutos más y ahora continuamos con un tema que es también muy importante y es el tema del manejo del estrés. Nosotros sabemos por mucha información que el estrés es uno de los causantes del trabajo de parto antes de tiempo. Sabemos que las mamás que manejan mucho estrés pueden empezar contracciones antes de tiempo. Discúlpeme, he hablado mucho en la mañana. Pásame esa agüita, Lenita. Entonces, para el manejo del estrés, vamos a trabajar hoy una técnica muy bonita que se llama el tapping. El tapping es una técnica que te puede ayudar a manejar el dolor, a manejar la ansiedad, a manejar el estrés, a manejar toda la angustia corporal que sucede en tu cuerpo. Y me gustaría que me regalen más o menos 5 minutos para mostrarles cómo es esta técnica. La técnica de tapping está basada en los principios de acupuntura, pero como no tenemos la capacidad en este momento de usar agujitas nosotras mismas en nuestro cuerpo, trabajamos con puntos de acupresión que están en diferentes lugares y que en el momento que tú los estimulas y los tocas, lo que sucede es que le mandamos un mensaje al cerebro, a la amígdala del cerebro, que es la que maneja nuestras reacciones de correr o huir. Entonces, si todas ustedes en esta mañana que están observando este shower, esta práctica, pudieran hacer una sesión de lo que voy a hacer y recordarla, tal vez no la recuerden toda al final del día, pero con que recuerden uno de los puntos que les voy a mostrar, lo memoricen y lo practiquen en diferentes momentos cuando se sientan muy estresadas, se están haciendo un regalo a ustedes mismas para manejar los niveles en su cuerpo, para que su cuerpo no libere mucho cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, es la hormona que generamos cuando queremos huir de una situación peligrosa o difícil.
Entonces, con el tapping, con estos puntos que estamos tocando en nuestro cuerpo, relajamos el sistema nervioso para que nuestros niveles de cortisol corporal bajen. Algunos de ustedes ya han practicado tapping con nosotras en los grupos que hacemos con mamitas embarazadas, pero los voy a recordar en esta mañana. El primer punto está aquí, al lado de su mano, de la palma de su mano. Este es el primer punto. El segundo punto está aquí, en la ceja, adentro. El siguiente punto está en la parte afuera de la ceja. El siguiente punto está debajo del ojo. Luego tenemos un punto aquí debajo de la nariz, un punto en la quijada, un punto en el cuello donde está aquí más o menos este huesito, un punto aquí donde estaría la línea del brasier, más o menos, y un último punto en la cabeza, como si fuéramos monkeys, como si fuéramos monos. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tú puedes hacer durante tu embarazo o en este momento que estamos en la epidemia del COVID? En este momento que no podemos a veces salir a la calle cuanto quisiéramos, vernos con todas las personas que quisiéramos, que nos sentimos a veces encerradas en casa, que nos preocupamos porque la vecina o el vecino en este momento tiene COVID y no me puedo acercar a mis vecinos, porque no sé si ponerme o no ponerme la vacuna del COVID, porque me dicen que me la pongan o me dicen que no me la pongan. Todo eso genera mucho estrés en nuestra vida. Todo eso genera mucha preocupación y eso te podría llevar, en cierta forma, a tener trabajo de parto antes de tiempo. Entonces, vamos a trabajarlo. Les voy a pedir a todas que tomen una respiración profunda y suelten. Y vamos de nuevo. Vas a respirar profundo y sueltas. Y vas a comenzar con este puntico aquí, al lado de la mano, y vas a hacer golpecitos no tan suaves, golpecitos que lo sienta tu mano. Y vas a repetir, aunque me siento muy estresada o aunque me siento muy nerviosa, yo me amo completa y profundamente. Y respira profundo. Aunque estoy muy estresada, aunque estoy preocupada, yo me amo y me acepto profundamente. Vamos a hacerlo una tercera vez. Aunque me siento estresada y preocupada, yo me amo y me acepto profundamente. Respira profundo. Y vamos a darnos golpecitos aquí al lado de la ceja, profundamente. Me siento preocupada, estoy preocupada. Al lado de la ceja. Esta pandemia del COVID es muy preocupante. Respira debajo del ojo. Me preocupan muchas cosas que están sucediendo. Respira profundo. Abajo de la nariz. Me siento preocupada. Vamos ahora debajo, aquí en la quijada. Respira profundo. Me siento preocupada. Aquí vamos ahora en este huesito del pecho, donde comienza tu clavícula. Estoy preocupada. Respira profundo. Vamos ahora aquí, en la línea del brasier, donde sientes el brasier.
estoy preocupada. Y vamos ahora aquí en la cabeza. Respira profundo. Profundo y tranquila. Aprender a respirar es muy importante, no solo durante el embarazo, no solo durante el proceso de parto, sino en tu vida diaria. Aprender a respirar, aprender a confiar en lo que está pasando, en tu embarazo, en la sabiduría de tu cuerpo, en la comunicación que tienes con tu bebé. Entonces, les voy a recordar rápido otra vez cuáles son los puntos que tratamos en esta serie de tapping. Esto se llama tapping y les voy a escribir en un momentico en el chat cómo se dice. Para que ustedes, si quieren buscar más información, hay muchos videos de tapping en YouTube que las pueden ayudar a guiar con una música muy relajante, para que hagan una actividad de estas todos los días, 5 minutos, 10 minutos. Tomar cuidado de ustedes mismas es tan o más importante como tener cuidado de tu bebé, ¿sí? Todo lo que aprendimos esta mañana respecto a cómo poner al bebé a dormir en un lugar seguro, a cómo colocar al bebé a dormir en su sillita de carro, al cuidado prenatal y todo lo que se necesita en el cuidado prenatal, en cuanto a la lactancia materna, todos los temas que hemos discutido esta mañana son tan importantes como el tema del manejo del estrés y más en la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estresada, tu sistema inmunológico baja. Tu sistema inmunológico se reduce y eso te hace más propensa a infecciones, no solo al virus del COVID, sino a otras infecciones que rodean. Estamos comenzando ya pronto, ahorita en octubre, la época del virus de la gripe o lo que llaman como el flu season. So, no solo estamos con la pandemia del COVID, sino ahora va a entrar el flu season y por eso es importante que tengamos en cuenta todo lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo para mantenernos tranquilas y relajadas. Entre más tranquila estés, más contento está tu bebé. Por eso había una pregunta hace un rato en el chat que decía, ¿por qué mi bebé se mueve tanto en la noche? ¿Por qué solo siento que mi bebé se mueve en la noche? Precisamente porque en la noche, cuando tú tratas de dormir, es cuando más relajada estás. Y es cuando el bebé siente que estás más relajada para moverse. Cuando tú estás en el día, corre, 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 tu bebecito dice, ah, mejor me quedo aquí tranquilo durmiendo. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta. El tiempo que tenemos esta mañana para hablar del manejo del estrés es muy, muy corto. Es tu tarea hacerlo y buscarlo. Entonces les voy a recordar los puntos que tenemos. Para que los recuerden, son puntos de acupresión. Entonces, si ustedes les dan golpecitos a estos puntos, se pueden ayudar a relajar porque le mandamos mensajes directos al sistema nervioso central, a la amígdala, aquí arriba en el cerebro, a una partecita muy importante que se llama la amígdala, que es la que maneja las reacciones ante el estrés, ¿sí? Entonces, tenemos de nuevo la parte del lado de la palma. Tenemos la parte interna de la ceja, la parte externa de la ceja, tenemos abajo de los ojitos, tenemos bajo la nariz, tenemos en la quijada, tenemos aquí en estos huesitos, en el esternón, donde está comenzando el huesito del esternón, aquí debajo, en la línea del brasier y en tu cabecita. Recuerda uno de esos puntos una vez al día y esto te va a ayudar. Golpéalo y respira. Es lo único que tienes que hacer. Si estás en el pediatra o si estás en tu cuidado prenatal, golpea un puntito y ayúdale a tu cuerpo a relajarse. ¿Sí? Nos queda un minuto. Voy a contestar algunas preguntas. I'm going to look at the chat and see what questions we have here and provide you with more information about the survey.
darles más información acerca de la encuesta que viene. Ok, sí, entonces la información que te estamos dando para Galletita Garza, todo lo que puedas hacer para manejar tu estrés, sí, esta técnica, escuchar música relajante, caminar, hablar con una persona con la que te sientas bien, todo te puede ayudar a manejar el estrés para bajar el cortisol que hay en el cuerpo, ¿sí? Aquellas de ustedes que tengan preocupación con la vacuna del COVID, que dices, mencionas aquí también que tienes miedo de la vacuna del COVID, coméntalo con tu proveedor de salud, coméntalo con tu ginecólogo. Farito, estoy viendo tu comentario, sí, el tapping se siente muy bien. Galletita, sí, mencionas que estás muy nerviosa, tal vez sería bueno que si estás participando en alguno de los programas comunitarios, hables con tu trabajadora para que tal vez te haga algún referido para servicios adicionales que te pueden ayudar y que están en el condado. Bueno, entonces ya ven, yo creo que todas ven en el chat, si no lo ven me avisan, pero está, the information about the survey is right there, está ahí en el chat. Lo están viendo, es un Survey Monkey, lo estamos poniendo en este momento en el chat también aquí. Your survey, surveymonkey.com, lo pueden ver en pantalla en este momento para que nos contesten las preguntas del survey y después de esto recibirán información de dónde pueden venir en la tarde a recoger sus bolsitas de regalo. En vivo hay diferentes, estoy contestando ahora a Elichima Boden, tú estás preguntando cuándo hacemos en vivos, si tú estás trabajando, estás participando con alguna trabajadora en el programa de Healthy Start, en el programa de la enfermera familia, en el programa de Project Hope, en el programa de Healthy Families, averigua con tu trabajadora cuándo se hacen grupos en vivo. Por lo general, todos los grupos que tenemos ahora son virtuales. Por el COVID, no podemos aún dar clases face to face, clases en vivo en salones por la pandemia, pero averigua con tus trabajadoras. ¿Puedes hacer el survey ya? Ya estoy cerrando. Mi bebé cuando duerme se despierta y llora. Solo llora por un momento y se vuelve a dormir. Eso es parte normal del ciclo del sueño, Cindy. Los bebés se despiertan, lloran, a veces lloran para expandir sus pulmones, para poder respirar mejor y vuelven a dormir. Es parte del ciclo del sueño. Bueno, Alima, I don't know if... Oh, mira, aquí está... I'm just reading what you are posting right now in the chat. Mira, para el programa de Healthy Start, aquí estamos poniendo el teléfono en este momento donde te puedes contactar si quieres participar en algún programa comunitario. El teléfono es 954-567-7174, 954-567-7174. También están viendo la página web www.browardhsc.org. www.browardhsc.org. También puedes mandar un email si tienes más preguntas acerca del tema del dormir seguro a safesleep@browardhealthystarcoalitionhsc.org. ¿Sí? Contesta el survey y te vamos a dar la dirección donde puedes venir a recoger tus bolsitas de regalo esta tarde. Toda la información va a estar después con el survey. Ahí te estaremos dando toda la información. Empezamos a distribuir los regalitos hoy alrededor de las 2 de la tarde. Alima, can you post again, please, the information about the survey in the chat? The moms cannot see it, they lost it. So if you can post again, please, the Survey Monkey. Ya vamos a tratar de colocarla de nuevo para que la puedan ver. Es importante que mire, aquí está de nuevo la información en el chat. Surveymonkey.com,
D8S6, letra griega T8. Aquí está de nuevo en el chat, mamitas, para que la tengan, la escuchen. Y de parte del Coalition de Broward Healthy Star Coalition y de todos los programas comunitarios que tenemos en el condado de Broward, les agradecemos muchísimo su participación esta tarde, esta mañana, este día. Les deseamos con todo el corazón que tengan un embarazo saludable, que tengan un parto precioso y que tengan sus bebés saludables, tranquilos. Por favor, pidan ayuda si la necesitan. Pidan ayuda. Please ask for help if you need it. We're here for you. Ok, denme un segundo, les tengo más información acerca de los regalitos de esta tarde. Ok, entonces a la una de la tarde vamos a tener otra presentación acerca de unos videos y se va a crear un link. Es el que están. Para los que ganaron, para las personas que ganaron portable grips y los car seats, queremos mostrarles un corto video a la una. Ok, entonces para las personas que ganaron los cribs, las cunitas, se les va a mostrar un video alrededor de la una de la tarde. ¿Podemos usar este mismo link? Sí. Simplemente reactivarlo a la una. Yo creo que sí podemos usar este link. Discúlpenme, todo está sucediendo así en vivo. Entonces estamos cuadrando las cosas. Si se mantienen en contacto alrededor de la una de la tarde, vamos a mostrar unos videos para los que tienen el car seat y el portable crib. De nuevo, pueden observar que está poniéndole la información del survey en el chat. Después de que completen el survey, se les va a dar la dirección de donde pueden venir a recoger los regalos el día de hoy. De mi corazón a su corazón, muchas gracias por su participación. Se les quiere mucho. Pidan ayuda y gracias por estar con nosotros. Thank you very much. We love you from our heart to your heart. Thank you for being here today. A healthy future from day one. Our Moms First program can help our pregnant members have a healthy pregnancy, delivery, and baby. Learn more at humana.com/moms. Shower 2 Empower event. We embrace its mission to support pregnant women, fathers, and support caregivers with infants to provide education and promote a healthy start in the life of their baby. At Liberty, we seek to empower our communities through oral health education and outreach. As a premier dental insurer for some of the nation's largest health plans, labor groups, and commercial clients, we specialize in serving vulnerable populations, including Medicaid, Medicare Advantage, and Marketplace exchanges, and we have proudly served Floridians for over 10 years. We are an industry leader in promoting the connection between oral and physical health, understanding that so many oral and physical health issues are related. Oral health during pregnancy is particularly critical for the health of the mother and baby. Liberty conducts outreach and education and partners with community organizations to better serve our pregnant women members. We help them access care, as well as provide information about the importance of establishing a dental home for their child within the first year of life. We also provide care coordination for our members and build meaningful relationships with dental and health providers, government programs, and community organizations, helping our members improve whole person health. Liberty knows that when pregnant women and young children can access dental care, it leads to a foundation for health and a better quality of life. For
For better health, start here with Memorial Healthcare System, providing safe, convenient, high-quality care options that are right for you. But what should you do? See your primary care doctor via telehealth or in person? See a doctor online? Head to urgent care or schedule a virtual visit? Get 24/7 care or head to the ER? The right choice can save money and time. So start here, and we'll help you choose at mhs.net/start here for an exceptional care experience from Memorial. There's nothing more important than your health or your family's health. At Community Care Plan, we're focused on one thing, providing you with quality care from a health plan you can trust. To not have to worry about whether or not you can afford to see a doctor that day. To trust that your child's health will be cared for at every step. Our insurance plans help people get quality care that's affordable from highly rated doctors. And we are owned by Florida's leaders in healthcare, Broward Health, Memorial Healthcare System, and the Joe DiMaggio and Sala Children's Hospitals. Don't wait to feel confident in your healthcare. Visit ccpcares.org today to get started with Community Care Plan, the health plan with a heart. Of improving access. 20 years of creating safe spaces and enhancing the lives of those most vulnerable. 20 years of guiding policy. 20 years of leadership. 20 years of providing funds. The Children's Services Council of Broward County. For the past 20 years and beyond, our focus is our children. All around us, hiding in plain sight, is a system built on interconnected needs and desires. It aims to improve health, provide better care, while managing the costs. But it's a system out of balance, struggling to have it all. Today, we're stepping out to say that when it comes to healthcare, quality shouldn't be a trade-off, service shouldn't be a sacrifice, and cost shouldn't be a barrier. As the connection point that's linking the components of healthcare, we have the ability to make a difference. We're bringing our national reach, clinical expertise, and advanced services together to be the engine helping healthcare have it all. Quest Diagnostics, powering affordable care. Healthcare has never been more essential. If you're an Ambetter member, we're ensuring you'll get the care you need by providing access to doctors and hospitals near you, by making it easier to get care and medication from home, by being here for you. And if you're not our member but have lost access to health insurance, we want to help by providing affordable coverage to protect your family's health, because healthcare is essential. And Ambetter believes it should be within reach, too.